Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día en que se nos presenta, como siempre, la palabra de Dios a través de la carta del apóstol Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Upeala Santiago, muy ponañande de ginaye, pañande la peo, ella cañande de iñandemba, ella pañande de yapoena. ¿Cómo tenemos que presentarnos como verdaderos cristianos? O moñe punuba e cuevo hija eje iñande a ni que petitúea, dice, a ni que petitúea. Hay que vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos propone, pero con esa firmeza. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, 24, luego el 26. Idea central. Lo mismo que un cuerpo que no respira es un cadáver. También la fe sin obras. Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario y que uno de ustedes les dice, Dios les ampare, abríguense, llénense el estómago y no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. Y así continúa. O yo voy a queridos hermanos, la fe sin obras no funciona, de Santiago. Santiago es muy práctico y muy directo. No podemos decir simplemente, dicatuila ya la pareilla, de opea, vea, lleva. Fe sin obras. Lastimosamente que muchas veces, malentendiendo a San Pablo, los protestantes dicen la fe, la fe, la fe, y simplemente sin apuntar al elemento elemental y fundamental que es mostrar verdaderamente lo que es la fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Queridos hermanos, qué importante. Al final nos dice también San Mateo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Estuve enfermo y me diste, me devolviste la salud. Queridos hermanos, hoy una vez más el Señor nos llama a ser bien prácticos. La vida cristiana no es simplemente ideas ni filosofía. La vida cristiana es un modo de vivir. Vivimos de acuerdo a los principios y a los valores que el Señor nos regala. Y hoy, una vez más, escuchando aquí a Santiago, primer obispo de Jerusalén, nos ponemos en este camino. Fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de ese amor que le tengo a mi hermano y por eso hago algo por él. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.